Bienvenidos a Zoo Misterioso, el lugar donde exploraremos el lado más divertido y enigmático del reino animal. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la maternidad animal, donde las mamás del reino animal demuestran su amor y dedicación de maneras asombrosas. Desde las junglas más espesas hasta los océanos más profundos, acompañaremos a algunas de las madres más asombrosas mientras se enfrentan desafíos únicos para criar y proteger a sus crías. Desde la leona que trata de mantener el orden en su caótica camada, hasta la koala que parece más relajada que una gata tomando el sol. Estas historias son como una comedia de la naturaleza, que nos inspira y nos hace reír. Pero antes de sumergirnos en este intrigante viaje, si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Sin más preámbulos, comencemos con las leonas africanas en las vastas llanuras de África. Las leonas son como las mamás multitarea del reino animal. No solo son las principales cazadoras del grupo, sino que también son las reinas de la guardería. Imagina esto. Una madre leona con un plan de alimentación y seguridad más organizado que un gerente de eventos. Cuando una leona da luz, sus cachorros se convierten en su prioridad absoluta. Es como si tuvieran un cartel gigante que dice, ¡cuidado! ¡Mamá feroz en acción! Durante los primeros días de vida, las crías son más vulnerables que un globo de agua en una fiesta de gatos. Pero no te preocupes, la mamá leona está en modo super protectora. Amamanta a sus crías y las protege con más ferocidad que un león en celo protegiendo su territorio. Nadie se atreve a molestar a esos cachorros mientras mamá está al acecho. Y no solo es cuidado maternal, es un curso intensivo de caza también. Así es, dos por uno. Las leonas comparten sus presas con las crías, como si fueran las mamás que cortan pizza en pequeños pedacitos para que todos puedan disfrutarla. Además, las lecciones de caza son como las clases de gimnasia más emocionantes. Las crías observan y aprenden de sus madres mientras cazan a sus presas más pequeñas, como si estuvieran practicando para el gran juego de caza. Así que la próxima vez que veas a la leona en acción, recuerda que no solo es una cazadora experta, sino también una mamá increíble que hace malabares con la maternidad y la supervivencia en la sabana africana. La crianza en una manada de leones es como un proyecto de equipo en la selva. Las leonas se unen como el mejor equipo de guardería que puedas imaginar. Es como si tuvieran un lema que dice, juntas somos más fuertes y más adorables. Comparten responsabilidades de cuidado y enseñanza, como si estuvieran organizando una guardería para cachorros de león. Aseguran que todas las crías reciban la atención y orientación necesarias para prosperar en su entorno salvaje. Es como un programa de tutoría donde cada cría obtiene una atención personalizada de la mejor maestra leona de la manada. Este comportamiento cooperativo no solo fortalece los lazos dentro de la manada, sino que también aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías. Es como si estuvieran construyendo un ejército de supercachorros listos para enfrentar cualquier desafío. En un mundo lleno de peligros y desafíos, saber que tienes a tu lado un grupo de leonas expertas en la crianza es como tener un seguro de vida en la jungla. Mamá orangután. En las densas selvas tropicales de Borneo y Sumatra, las mamás orangután son como las superhéroes de la maternidad. Su devoción hacia sus crías es tan grande que haría llorar a un iceberg. El vínculo entre una madre orangután y su cría es tan fuerte que podrías cortarlo con un cuchillo de mantequilla. Y su cuidado y protección son tan esenciales como el café por la mañana para garantizar la supervivencia de la especie. Durante los primeros 2 años de vida, los jóvenes orangutanes son como esos adolescentes que nunca dejan el sofá, dependiendo completamente de sus madres para alimentarse y aprender las habilidades básicas de supervivencia en la selva. Es como una escuela de supervivencia en el patio trasero, pero mucho más divertida y peluda. Las mamás orangután son como las guías turísticas de la jungla, enseñando a sus crías dónde encontrar alimento, cómo construir un refugio para dormir y cómo columpiarse como los profesionales entre las copas de los árboles. El proceso de crianza de las crías orangután es como un maratón de amor y dedicación por parte de las madres. Son como entrenadoras personales, preparando a sus crías para enfrentar los desafíos de la vida en la selva. Incluso después de que las crías se independizan, las mamás orangután siguen siendo como esas tías que visitan ocasionalmente y te dan consejos sobre la vida. Son una presencia protectora y comprensiva en la jungla de la vida. Mamá oso polar. En las vastas y heladas tierras del Ártico, las osas polares son como las mamás superhéroes del frío, enfrentando desafíos extremos mientras crían a sus cachorros en un entorno que haría temblar incluso al más valiente de los osos. Estas osas valientes generalmente dan a luz a 2 cachorros gemelos, como si ya no tuvieran suficiente con uno. Es como si dijeran, vamos a hacerlo al doble. La mamá oso polar es una verdadera figura de protección y dedicación,
usando sus instintos maternales para mantener a sus cachorros a salvo en medio del frío implacable del Ártico. Durante sus primeros meses de vida, las osas polares cavan más profundo que un minero en busca de oro, creando refugios acogedores en la nieve para proteger a sus crías de los elementos. Es como construir una casita de jengibre, pero más resistente y más fría y sin caramelos. Dentro de estos refugios, las madres mantienen a sus cachorros tan calientitos como una taza de chocolate caliente en una tarde de invierno, brindándoles calor corporal y leche materna para asegurar su supervivencia. Es como un spa de invierno exclusivo para ositos polares. A medida que los cachorros crecen, la madre osa polar se convierte en la instructora estrella, enseñándoles habilidades de caza y supervivencia como si estuvieran en una academia de aventuras árticas. Con paciencia y determinación, guía a sus crías a través de los peligros del hielo y la nieve, equipándolos con las habilidades necesarias para dominar su entorno único. Es como una mamá coach de supervivencia en el frío extremo. Mamá elefante africano. En las vastas llanuras de África, los elefantes africanos forman una especie de club de mamás donde el papel de las madres es tan importante como el agua en el desierto. Cuando una nueva mamá elefante da luz, nunca está sola en la aventura de criar a sus hijos. Otras elefantas del grupo social se unen como un equipo apoyando, ayudando a la cría a ponerse de pie después de nacer y enseñándole habilidades tan esenciales como elegir la mejor hierba de la sabana africana. La madre elefante es como la abuela de la manada, pasiva y sabia, compartiendo sus trucos y consejos con las generaciones más jóvenes. A medida que la cría crece, es como si tuvieran un programa de pasantías, observando y aprendiendo de los adultos en la manada. Adquiere habilidades vitales de alimentación, comunicación y comportamiento social, todo mientras no intenta pisar las patas de los demás elefantes. Las elefantas también son como esas tías cariñosas que siempre están ahí, para ofrecer un abrazo cuando más lo necesitas, ofreciendo consuelo y protección en un momento de peligro o dificultad. La sabiduría de la manada es como el manual de supervivencia de la jungla, y las madres juegan un papel central en transmitir ese conocimiento a las generaciones futuras. Es como una escuela de elefantes donde las mamás son las maestras más importantes. Mamá guepardo. En África, las mamás guepardo tienen un trabajo que te dejaría sin aliento. Imagina intentar criar a tus cachorros en un lugar lleno de depredadores y presas que son más rápidas que una liebre con zapatos nuevos. Las mamás guepardo son como las supermamás de la sabana, dando a luz a entre 2 y 6 cachorros y criándolos en su propio club exclusivo de cachorros. Una de las lecciones más importantes que estas mamás guepardo enseñan a sus pequeños es cómo ser los reyes de la casa en las llanuras abiertas. Durante los primeros 18 meses de vida, es como si estuvieran inscritos en la academia de caza de su mamá. Ellas les muestran cómo acechar a sus presas y lanzarse con la precisión de un misil en el momento justo. Es como una escuela de sigilo y velocidad dirigida por la mamá guepardo. Pero eso no es todo. También les enseñan a moverse como relámpagos y a ser más ágiles que un malabarista en día de paga. Estas habilidades son tan esenciales como tener un par de zapatos cómodos para un maratón en las vastas llanuras africanas. Y mientras los cachorros practican y perfeccionan sus habilidades, forman un vínculo estrecho con su mamá, quien les ofrece orientación y apoyo en su emocionante viaje hacia la independencia. Mamá pingüino emperador. En las desoladas tierras antárticas, las mamás pingüino emperador son unas verdaderas guerreras del hielo. Imagina tener que criar a tus pequeños en un lugar donde el frío te hace temblar hasta el alma y donde cada día es una batalla contra los elementos. La mamá pingüino emperador deja a su pareja macho a cargo, quien se convierte en el guardián del huevo mientras ella se embarca en una épica búsqueda de provisiones en el vasto océano. El viaje de mamá a pingüino es como una misión de alto riesgo. En el océano se enfrentan a peligros constantes mientras buscan comida para ella y su pequeño polluelo. Imagina nadar en aguas heladas mientras intentas esquivar a las focas y los temibles leopardos marinos. Es como si fuera una misión de espionaje para obtener los suministros más importantes. Y cuando finalmente regresa a su sitio de incubación, la mamá pingüino emperador hace algo que solo una verdadera madre podría hacer. Regurgita la comida para alimentar a su pequeño. Es como si llevara un buffet a cuestas en su estómago, y para mantenerlo calientito y seguro, le da su propio calor corporal, como si fuera una manta personal de pingüino. El sacrificio y la dedicación de estas mamás pingüino emperador son ejemplos extraordinarios de amor maternal en su máxima expresión. A pesar de las dificultades y los desafíos, estas valientes mamás demuestran un amor inquebrantable hacia sus crías, asegurando su supervivencia en uno de los lugares más duros del planeta Tierra.
Su sacrificio es un recordatorio conmovedor del increíble poder del amor maternal para superar incluso las adversidades más heladas. ¿Quieres ver más videos emocionantes como este? Entonces asegúrate de suscribirte al canal y dejar un comentario con tus sugerencias. Mamá Cisne. En los pintorescos lagos y estanques de nuestro planeta, los cisnes son como los aristócratas del agua, elegantes y delicados hasta la médula. Imagina a la madre cisne construyendo su nido como si fuera la casa de sus sueños, pero en versión acuática. Con paciencia y delicadeza, coloca cada ramita en su lugar hasta que todo esté perfecto para sus preciosos huevitos. Una vez que los pequeños cisnitos hacen su gran debut en el mundo, la madre cisne y su compañero no paran un segundo. Juntos hacen un equipo para proteger a sus adorables bolitas de plumas y enseñarles todo lo que necesitan para saber sobre la vida en el agua. Es como una escuela de natación y supervivencia, pero con plumas y picos. Los primeros días de vida de los cisnitos son como una aventura emocionante y peluda. Y la madre cisne está en primera fila para asegurarse de que todo vaya sobre plumas. Los cuida con amor y ternura, manteniéndolos calientitos y bien alimentados mientras se preparan para enfrentar el vasto mundo acuático. Es como un abrazo constante de plumas y amor maternal. Y no subestimemos la importancia de la enseñanza de la madre cisne. Con gracia y paciencia les muestra a sus cisnitos cómo navegar por las aguas con estilo y elegancia, como si estuvieran en una pasarela de moda acuática. Esta sabiduría maternal es un tesoro invaluable. Una gran guía para la vida de los cisnitos que llevarán para siempre en sus corazones emplumados. La dedicación de la madre cisne hacia sus crías es como una sinfonía de amor en el escenario de la naturaleza. Desde el nido hasta la enseñanza de habilidades vitales, la madre cisne lo da todo por sus hijos, demostrando que el amor maternal es un poder universal que atraviesa todas las especies. Mamá tigre. En las frondosas selvas de Asia, las tigresas son como las reinas de la selva. ¡Y con razón! Imagina la madre tigre dando luz a su camada de cachorros y luego llevándolos en su vientre rayado como si fueran sus joyas más preciadas. Desde el primer momento, esta mamá feroz y protectora está lista para darlo todo por sus pequeños rayos de sol. Los primeros días de la vida de un cachorro de tigre son como una aventura salvaje, y la madre tigre está ahí para guiarlos con su sabiduría ancestral. Los amamanta con ternura y los protege de cualquier peligro que pueda acechar en la selva, incluso si se trata de un ruido a distancia. Es como una mamá guardaespaldas, pero con rayos elegantes y un ronroneo suave. A medida que los cachorros crecen, la madre tigre les enseña las artes de la caza y la supervivencia, como si estuvieran inscritos en la Academia de los Tigres. Con paciencia y dedicación les muestra cómo acechar a sus presas y defender su territorio con valentía y gracia. Es como un curso intensivo de vida en la jungla con la madre tigre como la profesora más feroz. La paciencia y determinación de la madre tigre son como un faro de esperanza en medio de la exuberante selva. Ella guía a sus cachorros con amor y sabiduría, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo salvaje con confianza y valentía. Y aunque los cachorros eventualmente crezcan y se aventuren por su cuenta, el vínculo entre madre e hijo permanece inquebrantable. Un lazo que trasciende las fronteras de la jungla y dura toda la vida. Mamá delfín. En los amplios y misteriosos océanos del mundo, las delfinas son como las supermamás del mar. Y no es para menos. Imagina a estas inteligentes y sociables criaturas cuidando y protegiendo a sus crías como si fueran las perlas más preciadas del océano. Desde el momento en que nacen las delfinitas, son recibidas en un mundo de amor y cuidado, con su mamá delfín liderando el espectáculo acuático. El cuidado maternal entre los delfines es como una coreografía perfectamente sincronizada. Desde el primer chapoteo, las mamás delfín están ahí para guiar a sus crías, enseñándoles los trucos y movimientos necesarios para nadar y bucear como verdaderas profesionales. Es como una escuela de natación acuática, pero con las mamás delfín como las entrenadoras más cariñosas y expertas. A medida que las crías crecen y exploran el vasto océano, las mamás delfines continúan siendo su ancla de seguridad y apoyo. Están ahí para protegerlas de los peligros del mar y para enseñarles las complejidades de la vida en las profundidades azules. Es como una lección de supervivencia bajo el agua, con la mamá delfín como la maestra más sabia y amorosa. El vínculo entre madre e hijo es una canción de cuna en el océano, una melodía de amor y protección que resuena en todo el mundo marino. Las mamás delfín son como guardianas de la vida en el mar,
y su dedicación y cuidado inspiran admiración y respeto en todos aquellos que tienen el privilegio de presenciar su amor maternal en acción. Mamá koala. En los encantadores bosques de eucalipto de Australia, las mamás koalas son simplemente adorables. Imagina ese cuadro. Una mamá koala con su pequeño bebé koala, también conocido como Joy, en su bolsa marsupial. Es como si llevara su propio paquete de ternura en su barriga. Durante meses, la mamá koala cuida de su Joy, proporcionándole leche y calor para que crezca feliz y saludable. Es como una máquina de abrazos, pero mejor. Y a medida que crece Joy, la mamá koala lo lleva a dar paseos en su espalda, como si fuera su propio taxi personal por los árboles de eucalipto. El vínculo entre una madre koala y su cría es tan fuerte que podrías decir que están unidos como las hojas a las ramas. La mamá koala cuida de su Joy con un amor incondicional. Y eso que a veces puede ser un poquito travieso, pero con paciencia y cariño la mamá koala guía a su Joy, enseñándole las habilidades esenciales para la vida en la naturaleza. Es como su maestra en la selva. Y no olvidemos el importante papel que juegan las mamás koalas en la conservación de su hogar en los bosques de eucalipto. Al depender de estos árboles, se convierten en verdaderas guardianas de su hábitat, como los superhéroes de la naturaleza. Proteger a las mamás koalas y a sus crías es como proteger los cimientos de su hogar, asegurando un futuro lleno de eucaliptos y sonrisas koala. ¡Qué lindo es el amor maternal en el reino animal! ¿Quieres seguir descubriendo los secretos del reino animal? Suscríbete y no te vayas a perder los próximos episodios del Zoo Misterioso. Estas historias ilustran la increíble diversidad de comportamientos maternales en el reino animal y nos recuerdan la importancia del cuidado y la protección de las crías en el mundo natural. A través de su sacrificio, dedicación y amor incondicional, estas extraordinarias madres inspiran admiración y respeto, recordándonos la importancia de preservar y proteger la vida silvestre para las generaciones futuras.